Buenas noches. ¿Cómo estás? Me llamo Álvaro. Pero podría haberme llamado Celeste si hubiese nacido mujer. Ya que mis viejos habían decidido llamarme así, si ese hubiese sido el caso. Pero acá estoy. Nací a tiempo y varón. Quería arrancar antes, pero se me hizo tarde. No lo pude evitar. Y lo que no se puede evitar no tiene culpa. Así que empecemos. Abran ese folletito que les dieron cuando entraron. Eso que ven ahí es la silueta de mi cuerpo. Los números resaltados en negrita son las huellas protagonistas. Las huellas protagonistas de esta noche. Mi cicatriz. Vayan al numerito 1. Pie derecho. Cerca del tobillo. Acá. Miren. Me quemé con el cráneo en el escape de una moto. Una moto que no era mía. Trabajaba de delivery, fue en los primeros días. No tenía mucha práctica, así que me dejé un recuerdito, como para no olvidarme de que anduve arriba de esa moto. Ahí estaba, conociendo un montón de calles, un montón de caminos alternativos, en horas pico, pensando. No les miento si les digo que resolví muchas cosas arriba de esa moto. Cosas pequeñas, no grandes cosas. Pero no son esas cosas las que hacen que se muevan los días. Qué patada que largué cuando sentí el caño en el pie. Me quería ir de ese laburo. Imposibilitado, tenía miedo de caerme y quedar imposibilitado de un montón de cosas. No sé, o tenía miedo de quedar en silla de ruedas o muerto. Qué sé yo. Vamos, pasemos al número 2. Vayan a la referencia del número 2. Rodillas. Si se fijan bien, el número está repetido. Los números se repiten porque las heridas se produjeron al mismo día. Jugábamos a la tarde con mi amigo Nicolás en la casa en la que me crié. Nico me venía corriendo y en una de esas quise salir de mi casa saltando un paredón. Quedaba a la vereda, salí a la calle y fui ahí que me la di. Se me dieron vuelta mis 13 años del golpazo que me di. Alcancé a ver un bulto que se movía en bicicleta y en un segundo, a tierra. Caí. Caímos. Me levanté confundido. Y en una vimos que el pibe que me atropelló se quería tomar el palo. Nico se le tiró encima y alcanzó a pescarlo del cuello. Así que ahí nomás me levanté y lo cagamos a palo. Que se creía. Se fue caminando y latineando con su bicicleta de 18 cambios. A esa edad no sentía tanto las heridas. Qué buena edad. Sentía la adrenalina de la pelea. Qué sé yo. Son estas dos marcas, nacidas el mismo día. Sigamos. Esta la compartimos todos. ¿Cuál es? Número 3. Acá. El ombligo. ¿Quién no tiene ombligo? Este sería el largo de mi ombligo. Y esto lo siento llegar como si fueran jeringas. Jeringas que me atraviesan acá, en esta zona. Lo que les voy a leer ahora es una lista incompleta de cosas que me hacen sentir estas jeringas. Miedo a las arañas chiquitas o insectos de colores raros. Miedo a que se mueran mis viejos. Miedo a decir lo que pienso frente a gente desconocida. Miedo a las avalanchas de gente. Miedo a perder. Miedo a que se me caiga algo en la cabeza cuando camino debajo de edificios en construcción. Miedo a que me vean como alguien débil. Miedo a atragantarme con las espinas de pescado. Miedo a no ser aceptado por los demás. Miedo a que me abandonen. Miedo a quedarme sin laburo. Miedo a que se den cuenta que tengo miedo. Miedo a estar en silencio un tiempo largo en lugares cerrados. Miedo al aburrimiento. Miedo a que se den cuenta cuando miento. Una vez tuve una pelea heavy y ahí sí que lo sentí. Lo sentí acá, en esta zona muy fuerte. Otras veces llegué a pensar que el miedo estaba en toda la casa, que pesaba toneladas. Vamos con los 5.
Hace unos años decidí hacerme este tatuaje. Un poco de cagazo al principio y después, bueno, miraba cómo la aguja me dibujaba el hombro, ya fue. ¿Quién no se lastimó voluntariamente alguna vez? Fue la única marca que... Ah, no. Esta también. No sé. Me las hice con ganas. Fueron las únicas. Quería verlas ahí. Sí, me gustaba tenerlas y verlas ahí. ¿Me siguen? Vamos con las 6. Vayan otra vez a los números. Sí, miren el 6. Dedo índice de mi mano izquierda. Sitúense en el numerito. Me volví un loro barranquero. Así lo quería sostener. Imagínense. Traté de agarrarlo de atrás, apretándole el cuello. Éramos pibes. Bastante biche. Garantijas, sapos y bueno, cada tanto uno de estos loros barranqueros que vuelan en bandadas los días de calor por la ciudad. Entendí temprano que no por casualidad hay una pinza que, sí, la pico del oro. Una marca acá y otra por acá. Creí que me cortaba el dedo. No lloré, porque entre los que estaban conmigo había una piba del barrio. Bueno. Mi hermano, el Lucho, me ayudó a que me suelte. Me salvó el dedo. ¿Cuántas cosas hubiera interrumpido la ausencia del índice? La música, por ejemplo. No, no. Seguramente hubiese encontrado cómo reemplazar la función del dedito, pidiéndole esfuerzo a los demás. No hubiese podido tocar el timbre. No, además, ¿para qué están las puertas? Y no todas las casas tienen timbre. Sigamos. Si ven la referencia, van a encontrar un signo de interrogación al lado del número 7. ¿Sí? ¿Lo ven? Eso significa que hasta el día de hoy no sé con qué me corté. Lo que sí, qué pileta enorme que se armó. Piletón. Fue un 2 de abril, hace unos años, cuando se inundó la ciudad de La Plata. Quise cruzar la plaza ahí en las Malvinas, la de 19:51, de noche. Sentí el roce solamente, ahí, por la cintura izquierda. ¿Qué será? 4 centímetros. No es una línea recta. Esta herida que ahora les muestro, todavía no sabe quién o qué cosa la parió. ¿Qué lo parió? La inundación arrastra todo, menos los recuerdos, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es lo más importante de ustedes? Vamos con esta. Es la última que me hice. Me caí de la moto. Me caí de la moto mientras repartía unas pizzas. En realidad, un boludo se me cruzó y me tiró a la mierda. O yo me le crucé, no sé bien. La cosa es que me bajé de la moto para cagarlo bien a trompadas. Me partí el auto. Ese creía el pelotudo. Lo quería matar. Me le paré de manos. Le pateé la puerta hasta que bajó y nos agarramos a las piñas. Y en una de esas me caigo y me agarró del cuello. No aflojaba. No aflojaba. No aflojaba, hijo de mil putas, si no había caso. No aflojó. Nunca había pensado en la fragilidad de mi piel, de mi cuello. Algunos de sus dedos me atenazaban y otros traspasaba la carne. Ni siquiera alcancé a largar un sonido para decirle que pare. Llegué a abrir la boca nada más, pero parecía que eso le daba más ganas de apretar. Sentía como el aire se mezclaba con un líquido que no era saliva, no podía respirar. Ya no era miedo, era pánico. Pánico lo que sentía en todo el cuerpo. Temblaba en espasmos. Espasmos violentos, tiré codazos, patadas. El timbre de mi voz me sonó extraño y eso me aterró. Empecé a sentir que algo se me iba. Yo me iba. No podía tragar saliva. La sangre agarró para cualquier lado y dejó de regar mis pulmones. Mis arterias se desgarraban, se rompían. Las sentía estallar. Cada tanto tenía ataques que me debilitaban las piernas y los brazos. Quería desmayarme para que el tipo afloje. No me quería morir. Todavía podía entender lo que escuchaba. Ya está, pará, pará, soltalo. Gritaba alguien. No sé quién. Me moría. Sí,
Ese hijo de puta no iba a parar hasta matarme. Me rendí. Quería que termine. Todo reventaba a la altura de mi cabeza. ¿Dónde estaban esas fuerzas que había tenido siempre, que nunca me habían dejado a pata? Ahí estaban, rendidas. Y pedazos de una avenida al revés, gente que miraba y que comentaba con otras personas. Recordé algo incoherente. Sentí un calor que me calcinó el pecho. Tanta presión me hacía perder el equilibrio. Fue horrible. Horrible. Sentí un pedazo de carne apretado entre esos dedos. Un pedazo de carne nada más, sí, tan rota y pegajosa. Eso sí, algo sé. Ninguna de las cicatrices que les mostré pasó por un hospital para poder curarse. Cicatrizaron con las semanas, con los meses, con algún tiempo favorable. Otras empiezan a sanar. Me llamo Álvaro y recorrimos algunas de mis marcas. Gracias. Parte de mi ser, siempre soy.